Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos dando el arranque a una semana que viene de un fin de semana maravilloso. La verdad, no tengo palabras para agradecer lo que se vivió el día sábado 8 de diciembre a las 20 horas en el gimnasio del Club Palestino. Y la verdad, fue un poco porque le mentimos a Cristian Díaz y le mentimos harto a Cristian Díaz. Recuerde enganchar con Red Gold también, maestro, para salir por la plataforma de los muchachos amigos en esta transmisión. Les decía que fue una jornada especial, que fue una jornada diferente porque el sábado se logró hacer un espectáculo de primer nivel en Chile, único e histórico, donde ya estaremos en profundidad analizando con mis invitados del día de hoy lo que será el Fanáticos del día lunes. Primero que todo, voy a presentar al señor Mauricio Pozzo, al hombre fuerte del comentario del fútbol, al hombre que estuvo en la Selección Nacional, que estuvo en Deportes Concepción, que estuvo también con paso por Cobreloa, jugó en Everton, en Unión Española, en Rangers de Talca, en Magallanes, en Santiago Morning, y usted nos presenta a nuestro invitado en esta jornada. Don Mauricio Pozzo, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, muy contento. Sí, se nota. Tuve la opción de ver el básquetbol en vivo y en directo, la despedida de Cristian. Por Instagram. Buenas presentaciones, ¿eh? Muy bueno. Buen partido. ¿Jugaste al final o no? No, yo solamente me dediqué a la parte de producción con el equipo de Radio Tacha. Aparte, ya le voy a hacer los agradecimientos a cada uno de los muchachos. Sí, no, es importante lo que hicieron, porque el desarrollo hoy día de este mago evento, mago, sí, estuve bien, ¿no? Mega evento, mago. Mega. Tanto mago hoy día en el fútbol. Así que felicitaciones a Ricardo, a Mistadilla, a Edu. Cornejo, García. A García. Ojeda, que se mandó un par de cagás, pero bien. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? De repente hay que escuchar antes de actuar. Entonces, cuando uno le da una instrucción, tiene que escuchar y va, ahí vamos. Pero queda partida nomás, caballo inglés, vamos. Pero es que le gusta eso, bro. ¿O no? Sí, me imagino. Aparte que se juntó mucho con Mistadilla antes del arranque del evento. ¡Ah! Entonces, no sé. No hubo doping. No les hice doping a los muchachos. Ahora sí, presénteme a nuestro invitado estelar. Bueno, acá hay una persona que es importante en las redes sociales. Maravilloso. Su Instagram es futbolnoticias.cl. Epa. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien. Gracias por venir para hablar de fútbol, de tu página, de tu emprendimiento, porque tiene muchos seguidores. Sí. No, primero que todo, gracias a ustedes por invitarme, por recibirme acá y poder dar a conocer lo que se está haciendo. Hoy día la figura es usted, maestro. ¿Qué edad la figura es usted? 17 años. 17 años, me sorprendió. Haz así. 17, ¿ves? Está listo. Okay. Vamos a ir al presente del Ignacio. Hincha de Colo-Colo, lo único malo. Bueno. Hincha de Colo-Colo. Sí. Nadie bueno, deme la cámara principal, por favor. Ahí está. No sabíamos que era hincha de Colo-Colo. En este momento se termina el programa Fanáticos. Ha sido un placer estar junto a ustedes. Despedimos a Ignacio con un fuerte aplauso. Y a Mauricio Pozzo. Vamos a ir con Ignacio a hablar primero en qué está hoy día en lo que es aparte de estudios. ¿Dónde está Ignacio? ¿Qué está haciendo Ignacio? En lo que a estudios se refiere. ¿Colegio todavía? En colegio, sí. Ahora recién salí de vacaciones. Mira. Pasé a cuarto medio. Epa, un añito más, el último. El último, sí. ¿Cómo andamos con las notas? No, está bien. Sí. O sea, regular bien. ¿Ya? Regular. Entre 5-5 y 6. Para mí, regular bien es entre 5-5 y 6-2. Eso es regular bien. ¿Estamos ahí? Regular. Sí, claro. No, regular bien. Entre 5. 9, 6, 3. Ah, bien. Anda bien. Pozzo sacaba 4-5 con suerte y aprobaba a final de año con las manzanas y los regalos que lleva al colegio, así que estamos más que bien. ¿Dónde vive Ignacio? Yo soy de Lampa. De Lampa. ¿Y de allá vienes? Vengo allá, sí. Oh, mira. ¿Cómo nace este proyecto, esta idea que tiene más de 11.000, me dijiste, seguidores? Sí, 11.800 seguidores. 11.800 seguidores. Sí. ¿Hace cuánto parte y por qué el gusto de Ignacio por realizar este proyecto? Ya te vamos a preguntar si juegas o no juegas, referentes, jugadores, equipos. Pero, ¿cómo nace la idea de hacer una red social? Hoy día el Instagram, ojo, es una de las más importantes. Sí. Incluso dejado a Facebook en segundo plano en muchas cosas. ¿Cómo nace la idea de esto? ¿Por qué? Sí, a ver. Lo que pasa es que la cuenta que ocupo actualmente lleva un año y medio más o menos. Ah, poquito, bien. Poco, pero yo ya había empezado con un proyecto similar en el año 2015. Mira. Y también empecé solo, se llama Fútbol Noticias también, .cl. Pero ahí cometí un error que fue que era más chica, estaba bien motivada, pero la empecé a compartir con más compañeros en ese entonces. Y ahí ya se empezó a desordenar un poco. Como que de repente algunos se enojan con un compañero y le cambian la clave a la cuenta. Y dicen, no. Hay que ser profesional absoluto, sí, porque cuando se habla de noticias y de información hay que estar muy seguro de lo que se va a decir. ¿Cómo estamos con el Instagram, Edgardo?
Eso es bueno. Ignacio, ¿cómo lo haces? Porque para primero buscar las noticias, sí. Estábamos hablando delante, hay muchos que roban noticias con otros Instagram y el copy-paste es notorio. ¿Sabes cómo se nota eso? Cuando muchas veces de repente hay noticias que no son fidedignas y hay pajaritos de Dios que ni siquiera la confirman que la vuelven a publicar, que lo encuentro grave, por no decirlo menos. Bueno, y nace, ya, ahí nos mandamos el pastel, el Tony. Sí. Acá en la radio tenemos uno que se manda Tony habitualmente, que es el señor Eduardo Cornejo, que no está en este momento, pero te entiendo, algún compañero tuyo se tiene que haber parecido a Cornejo. Sí, entonces pasó que se empezó a cambiar la clave y desapareció. Mira, qué mal. Entonces, ¿cuántos seguidores tenían ahí? No, ahí tenía como 500 seguidores. Ya, ok, no fue tanto la pérdida. No fue tanto la pérdida, pero igual como era el boom de la Copa América, igual sentimos que ahí podíamos agarrar algún seguidor, a ganar más seguidores, pero no se fue la cuenta y ahí quedó. Y pasó ya el 2016, no me interesó. Y el 2017 me pasó que conversaba con amigos, compañeros, y como que pasa que no... Como que hay harta información de fútbol, pero de repente la gente no se da el tiempo de leer la noticia completa. Correcto. Entonces, hay que hacerlo más breve. Sí, hay que hacerlo más breve. Y hay como que sentía que mis compañeros están un poco informados sobre el fútbol. Y yo sentía que yo igual sabía harto, pero no sin la necesidad de leer tanto tampoco. Claro que sí. Entonces ahí dije, puedo empezar a informar las mismas noticias de manera completa, pero en más sintetizado, de manera más breve. 100%, porque me parece que hoy día, por un tema de la rapidez en el día a día, yo el fin de semana, la verdad que reconozco que leo las noticias enteras, porque hay más tiempo, a pesar de que nosotros viajamos por el canal. Ajá. Pero en la semana de repente uno toma el diario y la verdad que pasa por el encabezado, si parece atractiva se lee, si no, no. Pero me gusta la idea, Ignacio, de hacer esta noticia breve, precisa y concisa. Para eso hay que tener buena redacción y hay que tener buena interpretación. Ojo. Y eso te voy a preguntar, ¿estás apuntando para ser periodista el día de mañana o te quieres dedicar a otras cosas? No, la verdad que no. Como que un tiempo me dio el interés de periodismo, pero ahora ya no tanto. O sea, hay como algunas cosas del mundo del periodismo que no comparto mucho. Pero siento que lo que me gusta del periodismo sí lo puedo aplicar en la cuenta de Instagram y ahí. Y con el tiempo que dedicas a los estudios, ¿cuánto es el tiempo para Instagram? Porque también es nosotros que nos gusta esto de radio. A veces yo estoy acá y me reta Edgardo, porque la noticia aquí está permanentemente, sobre todo en el deporte. Estamos viendo. Vamos a hacer Twitter. Una aclaración. Yo lo reto no porque vea las Twitter o las noticias de fútbol. Ya. Lo reto cuando la señora Susana Soto, que es la mujer de Mauro, le está constantemente mandando mensajes. La señora ya lleva años con el Mauro y no entiende, porque parece que salió un poco porfiada, que el Mauro tiene programa de 2 a 1 y media. Por eso lo reto. Así que no se excuse el señor Pozo y se lo puede corroborar el señor Prieto. ¿Es así o no es así, Maxi? Absolutamente falso, señor. Usted sabe que mi... La gente le gusta ver los ojitos a Mauro Pozo y cuando mira el celular no se le ven, entonces... Claro, ahí estamos, ¿ves? Por eso ahora estamos viendo si le quitamos o no le quitamos el celular. Por eso es importante la noticia que tú subes, porque cómo te vas mirando, observando, hacia qué página, y también tienes que tener contentos a los seguidores, porque permanentemente hay que estar con noticias frescas. Sí, lo que hago, primero que todo, lo que tú mencionas del tiempo, he tenido que declarar prioridades también. Sinceramente, hoy por hoy, la cuenta de Instagram para mí no es prioridad. Ya tengo los estudios primero. Primero que todo, eso sí, hasta que salga del colegio, compadre, y entre a la universidad y estudie lo que quiere estudiar, esa es la prioridad, porque detrás, para los estudios, hay un esfuerzo de los padres, hay un esfuerzo de la familia, el esfuerzo tuyo por estar tantos años en el colegio. Así que, como prioridad, siempre va a ser salir, lograr un buen título. Ajá. Y después, ojo, no tiene por qué ser un título profesional. Yo no tengo título profesional, no soy doctor, ingeniero, abogado, y hoy día tengo una radio propia, tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta. Soy relator de fútbol hace 2 años en el canal del fútbol y tengo por ahí un emprendimiento pequeño. Así que no malinterpretar cuando la gente dice, porque antiguamente el ser profesional era la prioridad. Y para mí hoy día creo que hay muchas cosas técnicas o que no van de la mano con el cartón universitario. Ajá. Así que por ahí, toda la confianza del mundo. Sí, tiempo de recreación, pero para poder hacerlo igual, yo todas las mañanas leo el diario, la sección de deporte más que nada. Entonces ahí... rescato las noticias que podrían... Deme un segundo. Hay mucha gente, como la señora de Mauricio Pozo, como Milenko Kovacevic, que es un amigo mío, de los mejores amigos, que llevamos 4 meses haciendo el programa en la radio a las 2 a la 1 y media y me insisten en llamar a la hora del programa. Gracias, Kovacevic. Ahí está, vamos, sigamos. Ay, yo pensé que era la Caro. Y entonces, el deporte, y rescato leo las noticias, que pueden ser 2 páginas de noticias. Y rescato lo más importante, sin darle tanta vuelta del origen, de la nacionalidad, sino que la información que es necesaria
y lo redacto en un párrafo de 5 líneas. Trato de que sea bien breve y que publicarlo después. Sí, es que me parece fundamental, porque siendo, ahí está la, el GC. Invitado Ignacio Flores de la Maza, creador de @futbolnoticias.cl/bajo. Ahí para que la gente que nos sigue, para que los que van a ver la retransmisión, sepan dónde ubicarlo. Momento oportuno, Maxi, de hacer un repaso por todos nuestros auspiciadores, a los que hacen posible desarrollar RadioTouch.cl, el programa Fanáticos y el matinal de Morning Touch. ¿Cómo estuvo hoy día la radona con Morning Touch? Bien, bien, bien. Hoy día tuvo más audición que nunca, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se viene la semana? Partimos un poquito tarde, ¿eh? Porque tuvimos que rearmar la radio. Sí, se entiende. Pero nada, estuvo muy bueno. Harta gente le preguntaba ahí por su signo y todo. La Tere está ahí agarrando. ¿De a poquito? Bueno, ahora sí, antes de seguir conversando con Ignacio, yo quiero, como este programa sale hoy día retransmitido por Mundo Pacífico en Concepción para más de 600.000 personas, Mundo Pacífico señal 30, en lo que es un cable que sale desde San Bernardo hasta Panguipulli, más la gente que está viéndolo a través de Radio Touch, la gente que se va sumando por Red Gol. Agradecimiento especial para lo que vivimos todos el día sábado. Ahí está la medalla, también me alcanzó a tocar una sobre el final. Le entregamos una noche maravillosa, única y eterna, que este jueves acá en Radio Touch tendrá un especial. Voy a intentar contar con la presencia del señor Pozo, porque yo sé que los jueves está con otros compromisos, pero si este jueves nos puede acompañar sería ideal. Vamos a mostrar los mejores videos, imágenes, fotos, la cara de Cristian. No, para Chacarro voy a poner a Cornejo en vivo en la pantalla. Y la verdad, yo les había dicho durante los últimos programas, fuimos al CDF, a mi canal, nos invitaron también de CDO, estuvimos en Go Channel, estuvimos en Faro Deportivo, y a todo el mundo le habíamos dicho que venían dos figuras argentinas a reforzar el plantel de la Católica 2005, lo que como noticia, si usted me lo hubiese copiado, hubiese sido una mentira. ¿Por qué? Porque los que vinieron a jugar por la Católica, que solamente yo lo sabía, eran el señor Michael Mansell, Tyler Field, Demetri Cho y Mike Elliott. Los cuatro internacionales de la Católica del año 2005 estuvieron en nuestro país. Eso fue un esfuerzo de www.radiotouch.cl que hizo posible tener un espectáculo de primer nivel. Y por eso ahora en pantalla el agradecimiento para Maximiliano Prieto, que se lució con las imágenes en vivo a través de cámara de televisión in situ en la cancha, siguiendo los mejores momentos. Eso ya está todo, Maxi, está todo grabado, está todo listo, ¿no? Eso falta que Morales venga y hacer una edición, ¿es que editarlo todavía o está como para poner el audio y lanzarlo? Se podría subir el tiro, pero claro, lo vamos a pegar una pequeña maquillada para subirlo. Perfecto, le hacemos el maquillaje. Y le podemos poner el audio, ¿no? ¿Le podemos poner el relato al partido? Ok, eso lo va a trabajar en conjunto nosotros dos. Segundo, agradecer a Braulio Ojeda, conductor de Sano y Salvo, uno de los mejores programas de Radio Touch, que fue como notero. Se mandó un Tony, nomás que debería haberse quedado unos minutos mientras Maximiliano Prieto grababa la entrada de los jugadores por la escalera. Él debería haberse quedado con la cara de Cristian, pero en el éxtasis del momento se fue también a ver la bajada por la escalera de Cristian, pero hay algunos recuerdos muy lindos. A Eduardo Cornejo, que debe ser el día con menos Tony de Cornejo, ¿no? Estaba concentrado. Y yo detrás también que le hablaba, no de la manera más cordial, obviamente, porque en un evento hay que estar más con mano dura. A Sergio García, nuestro fotógrafo, a Daniel Morales, el hombre que hizo posible la grabación, y a todo el equipo de www.radiotouch.cl, que en un momento único, ojo, hoy día la gente que nos sigue, métase a Facebook, a Instagram, vea los comentarios de los jugadores, vea las opiniones de la gente que fue. Es una noche única y eterna. Era mucho más de lo que se había dicho, era mucho más de lo que la gente pensaba que estaba preparado, pero fue una realidad. Ahora sí, seguimos con Ignacio. Bueno, arranca esta página nueva. ¿Cómo empezamos a captar seguidores? ¿Cómo llegamos a 11.000 personas? Que no es menor. Ojo, 11.000 personas es una gran cantidad en un año y medio, donde obviamente el tener esos seguidores es porque la noticia, de la forma en que la interpretas y la cuentas, llama la atención. Ya lo vamos a mostrar en pantalla, me imagino que lo tenemos por ahí preparado en algún momento para decirlo. Pero cuéntenos usted, ¿cómo empieza a crecer este proyecto? Mira, la verdad, buena pregunta. No, como que no me he dado cuenta tanto de cómo ha crecido. Yo creo que más que nada, igual, yo creo que la ayuda de mis compañeros y de mi familia también, que ocupan redes sociales, que la han difundido harto. Eso ayuda bastante. Pero la verdad, tampoco me he dedicado el tiempo de ir buscando que me hagan publicidad. Perfecto. En un principio sí, hacía harta publicidad, promo por promo, para que la cuenta se diera a conocer, pero yo creo que ahora, a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido creciendo gracias a los mismos seguidores que van compartiendo las noticias, claro que sí. Y así ha ido creciendo sola, por decirlo así. Y también, aquí al principio, cuando inició la cuenta, cuando no tenía 1.000 seguidores,
también tuvimos el apoyo de hartos futbolistas que me permitieron realizar algún tipo de entrevista y, claro, y ellos la compartían. Ya, vamos a hacer un acuerdo nosotros dos acá. Nosotros le vamos a dar el me gusta al Instagram del Nacho y el Nacho después se compromete a darle me gusta al Instagram de Radio Touch para que seamos seguidores. Ahí esto lo hacemos siempre en vivo. Nosotros no somos como las otras instituciones que no, que después lo hacemos, que después seguimos. No, nosotros aquí le damos me gusta, lo seguimos y somos uno más para sumar en lo que son los likes de la página de Ignacio. Lo otro, por ejemplo, esa foto que están mostrando ahí. 1181 me gusta. Mira. Eso es una declaración simplemente. Y a la gente le gusta harto eso. Y yo sé que si publico esa declaración, la van a entrar a opinar y a debatir. Claro que sí. Y eso es algo que también ha buscado la cuenta, de ir poder generando espacios de opinión que en otros medios no se permiten. Entonces acá se da esa libertad de subir una simple declaración y el resto lo hace el público y los seguidores. Tal cual. Y con el partido de ayer, ahí hay una imagen, de hecho, mixta, si la puedes ver, de Boca con River, donde sí. Cardo Díaz me tiene que pagar la apuesta que perdió. Ahora está diciendo que quiere ir al TAS. Capaz que la gane, pues sí, acá en Chile hubo un equipo que salió campeón y después fueron al TAS, fueron a penales y no se presentó el equipo campeón. Sí. Sí, capaz que gane. Pero bueno, si no quiere compartir el no, premio, no, no, yo le dije no que esperemos problema. La resolución porque acá hay todavía cancha, algo señor. Por delante. Lo gané en cancha, 3-1. Gracias. ¿O no? Lo gané en cancha. El amor por Boca sigue incondicional. Lo gané en cancha. El amor por Boca de sigue. No, no, ganó. Parece. Bien, en cancha usted ganó. Pero yo no le puedo pagar algo para que después no me la devuelva nunca más. Es que yo gané el TAS. ¿Entregaron la copa ayer? Pero no está cerrado el proceso. ¿Quién es el campeón hoy día? Para mí, lo que decía el TAS. Ok. Oye, Ignacio, y con respecto al debate también, a la hora de escribir, si hay algunas palabras extrañas, garabato, ahí tú eliminas o bloqueas. La verdad, yo en mi lenguaje no utilizo garabato. ¿Ya? No, pero la respuesta, porque muchas veces. Cuando te responde la gente. No, sí. Pero entiendo que la gente común, o sea, la mayoría del público utiliza garabatos para hablar. Entonces, cuando me comentan, los dejo. Ahora bien, cuando hay un comentario que ya alude a algo más sexual o ya atacando mucho a la otra persona, uh-huh. Ahí sí lo elimino y le mando un mensaje por interno también para, sí, hay que filtrar. Para explicarle por qué borrar el comentario. Porque sí, claro. De repente agarran mal, entonces le mando un mensaje. ¿Tú siempre estás participando con nosotros acá en la radio? En la radio. ¿Desde cuándo que nos empezaste a escuchar? Porque eso es bueno también, es antecedente, porque de a poco hemos ido creciendo. Sí. Como Radio Touch en distintas redes sociales. Sí. ¿Cómo te enteras de esta Radio Touch? Me entero. No recuerdo bien, pero sé que debo seguir a la radio hace 2 o 3 meses. Y claro, de repente cuando transmiten en vivo me aparece ahí al principio, entonces veo sus transmisiones. Justo me toca que la transmisión que viste del programa Fanático de Fútbol, así que he podido también comentar ahí. Así que ahí se puede hacer el nexo también. Perfecto. Mira, me llega un comentario, me dice Daniel Morales, hincha de River. También, está cerrado el proceso. También hay ayer que pagarle. Lo dieron por cerrado a Angelici, que deje de llorar a Edgardo. También se le debe a todo, era el único que es por River. A Daniel, a Mista, a mí. Pero bueno. Las apuestas son apuestas. ¿Usted también iba por River, Maxi? No. A mí me da igual, pero sí, le tengo más simpatía, creo. Aunque me gusta mucho Juan Román Riquelme, yo creo. ¿Ves? Que eso sí. Boca, maestro, eso Boca. Eso Boca. Bueno. Pero Matador Sala, pura Matador Sala. Sí, Alexi también, de los laureados estilo que han jugado en River. Bueno, hablamos de que gracias a los futbolistas, a la gente que te fue ayudando, ha ido creciendo este proceso, este proyecto. Que es importante. Pero ahora vamos a la familia del Nacho. ¿Qué piensas? ¿Estás con tus padres ambos vivos? ¿Ambos viven? ¿Ambos están presentes? Sí, ya. Ambos, hay que preguntar que de repente uno le dice, oye, papá no falleció, y te dice, pero ¿cómo? Bueno, si uno no tiene toda la información del invitado, sí. Y siempre es válido preguntar. Sí. El apoyo de la familia, el apoyo del papá, tu papá le gusta esto que estés metido en la parte de deportes, tu mamá, ¿cómo ha sido esta experiencia con ellos? Bueno, al principio yo creo que igual les parece extraño. Porque mis papás al principio no ocupaban Instagram. Mira. Entonces, como que tampoco cachaban tanto, yo creo. Puro fax. Y entonces igual... Claro, como en la época de Pozo usaban fax. Sí. Y paloma mensajera. No, ocupaban harto Facebook, Gmail. Claro. Y WhatsApp. Pero Instagram no. Igual, súper amoroso mis papás, se hicieron Instagram para seguir la web. De lujo, pues bien. Lujo, pues, sí. Por ahí parte el apoyo. Los primeros apoyos son siempre en casa. Entonces, al principio igual, quizás...
no sé, puede ser que yo quizás pasaba mucho tiempo al principio, así motivado, y ahí quizás me retaba un poco mi mamá que pasaba mucho tiempo en el celu, y lo entiendo, pues está bien. Pero ahora que ya ha podido ir creciendo un poco más la cuenta y que ya he podido lograr algún tipo de canje gracias a la cuenta. Eso. Ya vamos a hablar también de eso, sí. Que eso es importante en Twitter, en Facebook, en Instagram, a medida de que los nombres de las personas o las páginas como tal tienen más seguidores, sí. Obviamente se genera un logro económico por el trabajo que uno realiza, sí. También, porque en el fondo uno lo puede ver como un trabajo, es como los... Hay muchos que viven de los youtubers, viejo, sí, el chico este que está en México, no sé cuántos millones de factura mensual. Sí. Sí. Usted realmente podría haber sido youtuber en vez de jugador, que como jugador no... Lo iba a hacer, de hecho. Lo iba a hacer, claro, lo pensé. En esa época existía el Atari, con suerte, en la época del Mauro Pozo. Usted no debe ni conocer el Atari, como con eso le digo todo. Igual lo visto, bueno, ese era el primer juego que tuvo Pozo alguna vez en su vida. Bueno, seguimos con Ignacio, sí. Flores de la Maza, el creador de @fuenodilla.cl. Hablamos en este momento de lo que son los papás, el papá y la mamá. Sí. ¿Cuál es el que más, el más estricto, el papá? No tanto, o sea, que, la verdad los dos son súper relajados. Pero yo creo que al principio, donde no entendían el fin de la cuenta, claro que sí. Ahí me decían que me regularon un poco en el tiempo. Y aparte la disciplina también de los papás, así que está bien. Y ahora que ya han visto que hay un poco de ganancia, ya están contentos, sí, claro, orgullosos, sí. Y me motivan siempre. Eso te iba a preguntar, tocaste el tema de ganancia económica, y ¿cómo canalizan? ¿Te llaman? ¿Te escriben? Bueno, hubo un momento que yo quería juntar un poco de plata para comprar unas cosas y ahí yo me acerqué a algunas tiendas relacionadas con el fútbol, camisetas, tazas de fútbol, cuadernos, y como para ofrecerle, oye, te hago publicidad, le mandaba los precios y si le interesaba. Algunas enganchaban bien, otras decían paso y esa es una opción. Lo otro, que tiendas se me acercan también, como que me dicen, oye, haces publicidad, le mando los precios, o ellos me dicen, ya mira, nosotros tenemos estos productos, te regalamos esto por una publicidad. Y así se ha ido dando. No, y después tiene que venir también el factor económico, si de repente también con la cantidad de seguidores no es malo que de repente aparezca, sí. Alguno que quiera poner un monto que sirve después para empezar a juntar plata para la universidad, para juntar cosas, plata para lo que le falta a Ignacio para el día a día. Sí. Hay que ir viéndolo. Si va así de bien como va hasta ahora el proyecto, hay que verlo, ¿por qué no, como un negocio? Y eso que nadie te diga que no. Porque sí. Nosotros, por ejemplo, vemos siempre que en los proyectos personales, y esto yo siempre digo, nosotros acá con el Mauro, nosotros nos damos consejos, damos opiniones. Pero una opinión que yo le puedo dar a Ignacio, yo llevo 2 años trabajando en un canal de televisión, que es el CDF. Llevo 12 años con una empresa que se dedica a instalar mallas de protección en las ventanas. Llevo acá ya en esta empresa, que es la empresa familiar, también más de 12, 14 años. Y el último proyecto personal que hicimos fue la radio. Y la radio la empezamos con el Mauro y con Cristian, que somos los tres que se nos ocurre esta idea. En particular yo con el Mauro y con la Susana Soto. Estaba la Susana, pues sí, hay que reconocerlo. Cuando empezamos con el proyecto, hay miles que te dicen que no se puede, miles que te dicen que es difícil. Después, cuando ven que tú lo estás haciendo, hay miles que te quieren decir cómo hacerlo. Después hay miles que quieren participar en el proyecto. Y al final, cuando ya está hecho, te dicen que es lo que hay que corregir. Y yo en ese sentido no escuché a nadie. Lo hicimos nosotros, nos escuchamos los dos, más Cristian. Entonces, cuando usted está con su proyecto hoy día, trabájalo de la mejor forma. Asesórate de repente, escucha lo que te pueden decir. Pero si ha funcionado así de bien, haciéndolo como Ignacio Flores de la Maza lo ha hecho, a veces esto genera envidia, porque el que tiene menos seguidores dice por qué le está yendo también a este. Te van a postear cosas, gente, que va a ser por simplemente tirar para abajo la página. Entonces, yo solo te puedo decir que si el emprendimiento en un año y un par de meses va así de bien, para adelante, maestro, que el resto lo hace usted. Usted sabe lo que hace y la forma en que lo has hecho es lo que te genera hoy día tener 11.800, me dijiste. 11.800 seguidores. Imagínate. Comparte, ¿no? Oye, Ignacio, y con muchas gracias. Cuando te dan no sé si llamarlo regalo, ¿tú qué haces con eso? ¿Los vendes? ¿O la publicidad, cómo la canaliza en cuanto a dinero? Sí, o sea, a dinero me ha costado un poco, pero por ejemplo, he canjeado hartas camisetas de fútbol y a uno que le gusta el fútbol la guardo. Igual de repente me han ofrecido cosas y trato igual de preguntarle a algún amigo si le interesa. Alguna camiseta, algún short de fútbol, y para que ellos se queden con el canje también, porque como canalizar dinero, yo creo que igual me ha costado un poco. Yo creo que, por ejemplo, ahora cuando pasé los 10.000 seguidores, ahí esto de los canjes de camisetas, de productos, se da más fácil.
Pero ahora, ¿puedes cobrar más estable por publicidad? Yo creo que se me puede dar a los 15.000, 20.000 seguidores. Así bueno, falta. Bueno. Maestro, y en sí. Un año lleva 10.000, sí, creo que van a llegar caminando, sí, a llegar a los 5.000. No, igual no, tampoco estoy tan inquieto por eso, igual tampoco es que lo necesite. Oh, perfecto, así bueno. Así que por ahora la meta es que vaya creciendo y, con, y que vaya, se vaya dando. Y sobre. Con respecto al clásico ayer que se jugó la Copa Libertadores, uh-huh. ¿Qué te pareció el partido, el arbitraje? Porque para mí el arbitraje fue malísimo. Sí. Muy muy bajo el arbitraje. ¿Boca perjudicado, dice usted? O sea, para mí debió cobrar un penal a favor de River. Esa cuando la chocó de, exacto de, contra sí. Prato. Para mí era penal. Y no utilizó el VAR. Pero sí. En definitiva, hubo faltas para los dos lados. No creo que fue un muy criterioso en algunas sanciones. Y en sí, la final, futbolísticamente y tácticamente, bajita. Hay que ser sincero. Para mí. Sobre todo después del primer tiempo, mejor Boca, River después se reaccionó. Eso se dará por el nerviosismo, por la presión, por lo que se juega, por los equipos que juegan. O sea, de todo, además que el ambiente no era el mismo que se, no. Que se debió vivir lo que era esta final. O sea, se dijo por ahí que quedaron muchas entradas y que regalaron, hay que decirlo. Sí, imagínate. Sí, se regalaron muchas entradas, Edgardo. De hecho, los hinchas que llegaron fueron prácticamente... te elegían con el dedo para que participaras, que tenías que tener residencia mucho tiempo en Europa. Ay, y, yo me, la sí, verdad sí, que sí. Con lo del evento Cristian, la y, verdad y que hubo muchas es más, debo reconocer que siendo... Y tuviste cómo grita el hincha, cómo se expresa. Sí, claro. De repente el estadio silente, bueno, obviamente entendiendo de que las barras no fueron. De hecho, el jefe barra de Boca fue devuelto porque iba a comprar cosas, iba a pasar la Navidad en España. Pero... tácticamente y futbolísticamente te dejó poco, para mí. Bueno, yo comparto contigo, debo reconocer sí que me perdí algunos minutos del primer tiempo porque estábamos cerrando ayer en un asado la llegada de los muchachos que se volvían, porque ayer volvían dos de los internacionales a Estados Unidos, pero sí, el segundo tiempo la verdad bajito, no un partido de la envergadura que uno cree que va a tener, del ritmo, de la pasión, pero yo entiendo también lo que se juega una final, Boca-River, el 1-0 era tranquilo por ahí. El gol del 1-1, si es que lo vieron ustedes. El de Prato. El pase, la devolución, sí. Es mágica. Bro. No, claro. Creo que no... Creo, yo pero según, eso es trabajo. No, pero te digo yo. La devolución, no me recuerdo quién es el jugador, cuando viene corriendo uno por el sector derecho, la toca, la devolución, la forma en que le pega es magia. Bro. Es Maradona dentro de la cancha devolviendo una pelota mágica y me parece que no le dieron la importancia que tenía la forma en que devuelve. Si por ahí la tenemos, no sé si la va a encontrar Maximiliano Prieto, pero si la tienen, fíjense cómo le devuelve esa pelota. Es un toque con el pie, después me la vi como 3 o 4 veces. La pelota viene, hace algo extraño con el pie, la mete en profundidad, viene el centro adentro y Prato a cobrar. Pero bueno. Y el gol de Quintero. ¿Y el gol de Quintero? No, el gol de Quintero. Golazo. Es extraordinario. No, si fue... Bueno, y lamentable lo de Gagua, que se dice se rompe otra vez, ahora el derecho, el tendón de Aquiles. Me parece que si es así, ya con 35 creo que tiene por ahí anda Gago, yo creo que con esto se acaba un poco la historia. Y yo ayer conversaba, uno no se da cuenta cuando se rompe de tanta gravedad un jugador. Yo le decía a mi papá y a mi hermano que estábamos viendo el partido, que por qué Gago no se puso en el arco. Al arco, claro, y que saliera. Pensando, claro, después me entero de que se haya roto el tendón. Mira. Maxi, retrocédela. Mira. Fíjate, este es el de Benedetto. Fue un golazo también. Este como Mauricio Pozzo en sus mejores momentos el PlayStation. Buen contraataque de Benedetto. Ahí está, esa cara en nota. Mira, fíjate por favor en esa devolución. Mira, tuk, tac, es magia. Es magia pura porque la mete en línea recta, en profundidad, a 5 centímetros del zapato del jugador de Boca. Es extraordinario. A ver, revisemos. Ahí está otra vez. No cualquiera la hace en una final. No. En una final. Mira. ¡Tac! Qué bonito. Como esa evolución es fantástica. Yo ayer, para mí, ayer el relator del partido, el mejor relator que hay hoy día en el mundo, que es después de mí, el señor Mariano Kloss. Pero me faltó. Ahí está el de Quintero. Después de mí. El número uno soy yo, maestro. Ese colombiano. El día que deje de pensar que soy el número uno, me retiro. Ese colombiano es muy bueno. Ese muy, cambio muy bueno. Yo creo que fue clave. Sí, obvio. Mira. Yo el. Ese fue balazo, sí. Ojo que como le pega. Sí. Un misil, ¿no? Y lo otro de que el pie de apoyo siempre es importante cuando le pegas la pelota. Mira, se nota que es preciso el golpe al balón. Sí. La calidad técnica ya acá estaba jugado Boca, el contraataque. Sí. Ahí está. ¿Tú sabías que hay un tema reglamentario para que la gente entienda también? A ver. Si llegaban a los penales, el juez sorteaba el lado, ¿cierto? Está claro. Sí, sí.
Después, el que ganaba el sorteo comenzaba pateando. Clarísimo. Perfecto. Pero hay algo que mucha gente tal vez no sabe. Como Boca tenía 10 hombres por la expulsión, el juez tenía que llegar al capitán de River y decir que tenían que elegir a un jugador que tenía que salir del campo de juego para no tirar los lanzamientos penales. Ah, claro, porque tienen que tirar 10 y 10. Exacto. Exactamente, sin igualdad. Sí, que mucha gente tal vez no sabía ese tema reglamentario. Bueno, no se llegó a la tanda de penales, pero un tema que... Sí, exacto, para que la gente también sepa que, como dices tú, Edgardo, deben haber los mismos lanzadores dentro de un campo de juego. Está ahora, bien. La decisión del capitán, ¿a quién sacar? Yo, en mi equipo, capitán, yo lo saco a... A Pozo. No, porque una vez, a ti que te gusta la historia, hubo un delantero famoso en un mundial que no quiso tirar un penal. En una definición. En una final frente a Argentina. Sí, Toto Schillaci. Ah, no, no. Toto Schillaci no quiso. De hecho, hace el gesto que no y ahí lo gana Argentina. Cuando pasa, juega la final contra Alemania, que la pierden contra Alemania. Claro que sí. No, no, es que en la final también hay una situación de penales. Porque termina pateando Andreas Brehme, que era el lateral izquierdo de Alemania, que pateaba con las dos piernas, que la tira con la derecha, eso también a usted que le gusta el fútbol. Y fue porque antes había otro jugador designado en Alemania para pedir el penal y como al frente estaba Goicochea, no quería pedir el penal. Pero bueno, sí. Es un poquito de historia, es un poquito de fútbol. Revisando hoy día con Ignacio, uno de los que tiene una de las mejores páginas o una de las mejores Instagram de nuestro país, con 11.800 seguidores. El gusto del Nacho por el fútbol. ¿Juega fútbol, Ignacio, o solamente se dedica desde afuera? Así como jugar. No, por diversión. Nada, sí juego. Sí, juego. Mejor que Pozo, me imagino, porque. Tenemos que jugar, no sé. ¡Eso! Me gustó. ¿Qué cuando tal? ¿Quieres un tenis fútbol? ¿O quieres jugar un uno contra uno? Ya, un fútbol tenis puede ser. Vamos. Este es bueno para el fútbol tenis. Yo, sí, a mí me ganó un día 6-1, 6-0, 6-1. Ah, ya. Lo dejé ganar, sí, porque con la edad que tiene no le puedo competir. Yo que tengo 10 años menos, no era justo, pero bueno. No, si juego de lateral derecho me gusta. Mira, igual que Pozo. Sí. Sí, pues. Aunque últimamente me ha gustado ir subiendo un poco más. Pues, de volante derecho. Ahí está pasando a ser un Javier Zanetti, para que se acuerde de esos nombres. Pozo sería un lateral derecho más estancado, más posicionado, que no subía nunca, que le costaba, que con la zurda no le pegaba, la derecha tenía poca. Y Zanetti un crack de lo que es la banda derecha. Sí. Muchachos, yo los voy a dejar. Van a seguir con Mauricio Pozo porque tengo un par de compromisos para cerrar todavía todo lo que fue lo de Cristian Díaz. Agradecerte, Ignacio, por venir. Acá te queda conversación para rato con el Mauro, que tiene muchas tallas, anécdotas del fútbol. Irán hablando de las noticias, irán hablando de la página, de lo que se viene por delante. De lo que se viene para la primera A. De lo que se viene el fútbol de la A. Invitado cuando quiera. Las puertas de la radio siempre abiertas para todos los que les gusta el deporte, los que les gusta el fútbol y que trabajan de buena forma, como se ve que es el trabajo tuyo detrás de cámara. Y nada, agradecerte por estar junto a nosotros. Y yo ahora los dejo con la conducción del señor Mauricio Pozo y en cualquier momento nos reencontramos, maestro. Sí, así que, deme el primer plano de Ignacio, maestro, para que esté él mientras salgo yo del estudio. Qué bueno, por fin. Coloca el aire acondicionado ahora, por favor, Maxi Prieto. Ahora sí vamos a tener una conversación entretenida. Chao, Ricardo, que te vaya bien, ¿eh? Un placer haber compartido contigo. Chao, nos vemos mañana. ¿Me voy allá? Bueno. Pero mientras me cambio, le voy a hacer una pregunta a Ignacio. ¿Quién fue el mejor jugador para ti en el campeonato? ¿Campeonato nacional? Vamos a pensarlo mientras te cambias de vuelta. ¿Quién? Vamos a pensarlo. No, pero tiene que ser al tiro, rápido, si usted sabe de fútbol. Sí, es que este campeonato igual estuvo... Creo que hubieron varios buenos jugadores. Creo que... Especialmente los tres equipos que iban primero, de los de Conce, la U, la Católica y Antofagasta, hay jugadores que rescato mucho. Pero creo que la elección de Agüet como el mejor del campeonato creo que fue correcta. Creo que el... ¿Y otro más aparte de Agüet? ¿Otro más aparte de Agüet? ¿Te sorprendí? Me sorprendiste, sí. No, es que creo que el mediocampo de la Católica me gustó mucho. En lo de Conce, es que me da miedo decirlo y dejarlo otra afuera. ¿Por qué te da el miedo si son opiniones? De lo de Conce, ¿quién? Camargo, Fernando Manríquez, el portero Muñoz. No, me gustó lo que hizo Sergio Vítor. ¿Ya? Y Manríquez también me gusta mucho. Vítor está sonando muy fuerte en la U. En la U. Sí. Y si no renueva Barroso, también hay opciones. No, pero parece que Barroso se dice que Barroso sigue en Colo-Colo. El tema es que se está bajando la pretensión económica y él está pidiendo 2 años. Y Colo Colo le está ofreciendo 1.
No, pero yo creo que sí, porque la otra opción que tiene es irse a la Católica, pero lo veo difícil, güey. Bueno. Oye, ahí hay una imagen donde sale Sergi Santo. ¿Dónde es? ¿La puedes colocar de nuevo, Maxi? Llama la atención para la gente que entienda un poco de cuando son jugadores formados en casa, además que Sergi llegó muy joven al Audax, sí, de Brasil, venía. Se va muy molesto con Audax porque solamente le cancelaban 500 mil pesos o 500 lucas, como dice ahí en el Instagram. Sí. Y de ahí tenía que sacar para pagar su pensión 230 mil. La molestia de muchos hinchas de Audax es prácticamente porque el representante se lo lleva a Estados Unidos. Sí. Pero atención, porque esto pasa mucho en gente que se está ganando una opción en un primer equipo y tiene que seguir el proceso normal. Sí. Obviamente el jugador que viene afuera siempre gana más que el jugador de casa. Pero llama la atención porque son 4 años. Ahí coloco un poco el llamado de alerta. ¿Por qué tanto? Sí. En 4 años al mismo sueldo, siendo que ya el año pasado ya estaba demostrando cualidades futbolísticas y goleadoras para por lo menos tener una mejora económica. Sí, creo que eso es un tema igual complejo para los futbolistas que no tienen tanta pantalla. Como que creo que la comercialización del jugador, la visión que tiene, le sube mucho el sueldo. Y en caso de jugadores como Sergi Santos, que son de más bajo perfil, que tuvo un año destacado, no se les da mucha atención. Porque ahí está lo que dices tú. Mira, ahí, Maxi, si puedes bajar un poquito ahí, dice... ahí el Alejandro parece que es. Ahí. Dice, antes no tenías brillo. Así que callado nomás. Lo que básicamente... Sí. Lo que se expresa la gente, otros apoyan a Sergi. Pero bueno, todo el éxito porque se va a una liga tal vez no muy buena competitivamente, sí, pero que está creciendo, es que y también lo económico me parece, sí, que va a ser un salto importante para él. Es que el debate igual va como que algunos critican la decisión que toma, porque si se quedaban en Audax un par de meses más, ya podía nacionalizarse e incluso poder jugar con la selección chilena en la próxima Copa América. Entonces, tenía esas dos opciones, o aspirar a otro club chileno más alto, pero Audax como que lo tiene un poco amarrado, no lo quería, sí, dejar ir a Colo Colo, a la U, entonces está como muy encerrado, o seguir en Audax otro año más, o con un sueldo que quizá era mucho más inferior al que le ofrecían en Estados Unidos, y yo creo que lo optó más que nada por lo profesional, más que en lo deportivo, aunque en Estados Unidos igual la liga está muy competitiva, igual va a crecer y puede destacar. Sí, lo importante acá es que la gente entienda que cuando eres jugador formado en casa, digo, y muchos critican ese sistema, muchos, sí, también se van, buscan otro horizonte porque el tema económico es mucho mejor, o parten muy joven afuera, también, a México, sí, creo que es una realidad que hoy día están viviendo muchos deportistas, y obviamente que se apuran para irse, sí, y después se encuentran con la sorpresa de que no era tan fácil, sí, salir a jugar y tienen que volver a Chile. Ha pasado con muchos jugadores. Siento yo que falta un trabajo de orientación en las inferiores de los clubes. Como que a los jóvenes no se les prepara tanto. O sea, quizás deportivamente pueden tener muchas herramientas, pero a la hora de tomar decisiones creo que les falta mucho apoyo. Como que siento que se dejan engañar o muy fácil por su representante sin ellos pasar por la decisión. Como que siento que son un tanto manipulados. Creo que se les puede orientar más, que sean pacientes, que si tienen el talento, que lo exploten primero en su país y luego ver qué pueden hacer en el exterior antes de dar un salto tan rápido. De hecho, hay un nombre que era que era compañero en la ofensiva, como Geraldino, que estuvo en Italia. Ah, se fue, sí, muy Geraldino, joven, y sí, también tuvo que volver. Pasó por Calera, volvió a San Felipe, que era su club de origen, donde, sí, se forma, y hoy día creo que entendió un poco el, sí, cambio. Y sí, también se apoya mucho en el tema táctica, en los movimientos. Creo, sí, que fue un complemento ideal para Sergi Santo en Audax italiano. Sí. Pero quizás, por ejemplo, lo que tú mencionas, Geraldino, si no es Italia, quizás hubiese ganado un año acá en Chile. Porque... Sí, pero que ahí está la decisión. Ahí está la decisión, sí. Se fue allá, ganó tal vez cierto poder adquisitivo, experiencia también, pero él pensaba tal vez que se iba a quedar por muchos años allá. Y, sí, y es lo que ha pasado con muchos nombres en el fútbol chileno, quizás muy jóvenes, sí, y después no les va bien, y ahí donde son las decisiones que lo que tú dices, los representantes, por ganar dinero, rápidamente están prácticamente presionando, sí, al jugador para que firme y se vaya, y también el representante que ganar su porcentaje. Sí, sí, igual el caso también más repetido, el de Diego Rubio, por ejemplo,
que en la Copa Libertadores 2011 con Colo-Colo hizo gol, era como una promesa. Y estuvo un semestre y al siguiente ya se fue para una experiencia quizá al Sporting Lisboa, donde habían chilenos que la rompieron allá y que él quizás sintió que también podía aportar, pero no, como llega allá con un nombre no tan conocido, no le dieron los espacios para demostrar su talento, y en Europa se quedó ahí deambulando un rato. Ahora en Estados Unidos creo que le está yendo bien, ha hecho hartos goles, muchos goles, pero no, ya va pasando el tiempo, cumple más edad, ya va cerca de los 25, entonces no ha costado dar el salto quizás, porque si se hubiese quedado acá yo creo que puede ser un aporte para la selección. En Colo Colo siempre han faltado delantero, entonces siempre creo que hay que pensar la decisión de emigrar, hay que pensarla, o sea, además de ver lo económico, creo que ver dónde uno puede aportar también. Sí, además que ahora empieza el humo, como se dice, de los nombres que pueden potenciar a varios equipos, jugadores que están sin trabajo y que de verdad ya están buscando opciones dónde ir a jugar. Y también hay costos familiares, costos económicos, algunos se van a quedar en el camino y uno tiene mala memoria. O sea, ahora se retira Cristian Álvarez, un jugador emblemático de la Católica, capitán, referente, un gran profesional. ¿Y quién puede tomar para ti esa posta de capitán? Hay nombres jóvenes que se destaca mucho en Católica por el hecho de entre 10 a 11 jugadores formados en casa fueron campeones en esta temporada. Sí, pero lo último que menciona, eso es lo que destaco de la Católica, que ha demostrado que con los jugadores formados en casa hay valores buenos ahí que se pueden sacar adelante e incluso se puede llegar a salir campeón. Y sobre quién puede ser capitán, yo creo que en el campeonato quedó más que claro que el Chapa Fuenzalía es uno que... debería seguir. Debería seguir. Llega Toselli, pero no sé si vaya a ser el titular Toselli. No, pero a veces el capitán es un referente dentro del camarín. Sí, el que debe mantener... No, Toselli llega como referente, eso lo comparto. Pero dentro de la cancha yo creo que el capitán va a ser el Chapa Fuenzalía. Porque ha demostrado que tiene esa capacidad de líder, en algunos partidos siempre... Pero juegatela por un nombre joven. ¿Joven? ¿Saavedra? No creo que... ¿Munder? No, creo que Saavedra este año le fue muy bien, es muy bueno este jugador, pero es su primer año, entonces creo que darle la jineta a capitán quizás le podría subir un poco lo humo, pero... Pero si es que se lo toma bien y le sirve como un estímulo, Ignacio Saavedra creo que él tiene capacidades de líder. Munder es un poco, creo que más bajo perfil dentro de la cancha, pero Ignacio Saavedra ha demostrado igual que tiene ese liderazgo, con esa garra que demuestra. Así que creo que él como capitán igual lo haría bien, pero eso es lo que habría que ver, que no se le suba el humo a la cabeza. No, pero es un jugador que destaca por su velocidad, creo que velocidad. Es un jugador joven. No, arrancado con la cabeza. El central de Católica también me parece un nombre, Kusevich, sí. Me parece que es un jugador también que tiene presencia. Sí, no, él también, y él lleva harto años también. Y... ahora creo que va a ser también bueno que Toselli vuelva, o sea, tiene contrato obviamente, y pelear un puesto con Dituro, que van a ser dos buenos jugadores en un mismo puesto. Y también en lo que decía ahora Cristian Álvarez, ahora en una de las tantas entrevistas que dio, mantener la tranquilidad en un camarín, sobre todo porque ya fueron campeones. Sí. Se deben potenciar para lo que es Copa Libertadores. Poborín se va por un tema también de cupo, de que no rindió de lo que todos esperaban. Cuando fue solicitado en algunas posiciones, creo que lo hizo bien, pero también pasa por un tema del cupo. Ahora Católica debe ser inteligente para poder renovar a los nombres importantes del club y también que lleguen jugadores con un buen nombre que sepan traducir esto en una buena Copa Libertadores. Sí, yo creo que... primero, si quieren competir en la Libertadores, es necesario lo que tú mencionas, de mantener un buen ambiente en camarín, que eso va a ser clave, y tratar de que los jugadores que fueron clave en este campeonato no se vayan, que se pueda mantener la misma base, buscar un buen lateral que pueda suplir a Boril, un buen delantero que esté pasando por un momento bueno, más que nombre quizás, que haya demostrado en la Copa Libertadores que se jugó este año, que es bueno, que pueda hacer un aporte, que tenga experiencia y pueda ayudar a la Católica a hacer una buena Copa Libertadores, que hace rato no se ha hecho uno en un equipo chileno. De Colo-Colo el torneo donde estuvo a punto de no quedar clasificado y cambio de técnico y pasa etapas ahí en Copa Libertadores. ¿Con la U? Sí. ¿Te pasa algo similar? Con la U sí, como que la U
creo que el problema de esta temporada fue el de Camarín, más que nada, porque el equipo que tiene es muy bueno. Con porque mira, se va Pizarro, ya no juega más. Soteldo todavía están negociando su préstamo, porque quieren préstamo. Si no, irían por Blanco, el volante de Curicó. Sí, eso no... Por ejemplo, Blanco hizo una buena campaña con Curicó. ¿Pero piensas que está para la U? Pienso que sí está para la U, pero... Como que también siento que no sé si está para la Libertadores. Como que para el campeonato chileno puede que lo haga bien, porque lo hizo bien con Curicó. Y estar acompañado de jugadores de la Universidad de Chile, que son muy buenos, puede destacar más. Pero no sé, así para la Libertadores. ¿Y tú como hincha de Colo Colo, qué piensas de la salida de Fierro? ¿Debió salir de otra forma, con alguna despedida? ¿O ya gracias por todo y ver si encuentras algún club? Porque igual, me entiendo de que sí. Se le estaba tratando de trabajar en Colo-Colo, en alguna gerencia, algo, pero me parece que él decide seguir buscando opciones de seguir jugando. Sí, pero no se retiró del fútbol. Pero igual fue como loca su salida, como que jugadores como él, que han estado durante harto año en Colo-Colo, que han tenido hartas etapas, hartos ciclos, han levantado hartos títulos y se identifican como hinchas de Colo-Colo, creo que siempre deben tener una salida un poco más especial, pues, o sea, no es como la salida de cualquier jugador. Creo que quizás se le puede haber hecho una despedida. A mí me hubiera gustado que Fierro se retirara en Colo-Colo. Yo igual de repente criticaba un poco que este año ya no rendía tanto como antes. Y quizás él no lo siente, pero puede haber pensado, ya me quedo una temporada más y me retiro acá en Colo-Colo. Quizás siendo banca, pero... Es lo que muchos hinchas pensaban. Igual eso. Él tiene que entender su posición en el equipo. No. Sí, es que siempre llegan los periodos de vencimiento en todo orden de cosas. Sí, pero de momento. Sí. Imagínate lo de Pajarito Valdés, que para mí fue un gran refuerzo, un jugador que entregó mucho a Colo-Colo, que hoy ya llega a acuerdo para salir del cuadro popular. Se dice que lo quiere Guede y también él ha manifestado el interés de terminar su carrera en el club donde lo formó Palestino. Sí. Pero tengo entendido que, si bien lo de Palestino también lo ha manifestado, me parece que tiene ganas de ir al extranjero. Te estoy llevando a todos estos temas porque también la gente está ávida de noticias y necesita también... En Palestino se fue Diego Vallejos, que tiene que volver a la Católica, a Riveri Muñoz, Vidal, Benja Vidal. Tío Torres, Diego, se va al Audax. Sí. Bueno, sigue Luis Jiménez, Matías Campos López lo pretende la Unión Española. Están buscando arqueros, se habla del Tuto De Paul, que creo que me parece que varios equipos van a querer llevar a De Paul en Unión, está sonando en Unión, en Palestino. Sí. Y en Audax también son los tres equipos que está sonando Tuto De Paul. El otro también es Ignacio González, está sonando también estos tres equipos. Pues son buenos porteros, hicieron buenas campañas. Y es entretenido esto, esta dinámica de conversar, de dar la noticia y también saber qué equipos, qué jugadores están buscando equipos, porque esta danza de nombres en esta época es bastante fuerte, ya sea en primera A y en primera B. Sí, pues, eso es un tema igual para los clubes un poco más chicos, que tienen muchos jugadores en préstamo y que son claves, pues. Entonces cuando se vencen los préstamos, como que se desmantela un poco el equipo, la base, y cuesta después volver a buscar nombres que puedan suplir de buena manera. En Iquique llegó Vitamina Sánchez, sí. Renovó Blázquez, el central, y también están tratando de ver qué jugadores van a llegar allá, porque, te insisto, todos los equipos se van a querer potenciar. En el equipo de Curicó también están viendo opciones. Ya Blanco me parece que no va a seguir allá. Y creo que lo esperan hasta el martes o miércoles para que renueve con el cuadro tortero. También está esperando la opción de lo que es llegar a la U, ¿no? Va a depender también de lo que terminen en las negociaciones Huachipato con la U de Chile por el caso Soteldo, que es un jugador que quiere extender el préstamo porque la U no quiere comprar el pase. Y vamos a ver en qué termina esa teleserie, que me parece que Soteldo... La primera parte no, para mí no fue buena, la segunda parte, pero es un jugador que en su momento perfectamente puede dar mucho más al equipo de la U. Sí, lo de Soteldo en Huachipato tenía muchas habilidades que eran destacables y era evidente que si hubiera un club más grande como la U o incluso sonó en Colo-Colo. Pero sí, pues como te dicen, en la primera temporada estuvo un poco más bajo. Creo que también por ahí el tema del peso le complicó un poco. Sí. Parece que la ansiedad le hizo subir un poco de peso. Y además que el grupo no estaba tan unido, como que igual eso se refleja en la cancha.
Piensa que igual con en la temporada que estuvo con Ángel Arauz, igual yo vi que se conectaban bien y se pudo haber potenciado mucho más. Así que, mira, justo que hablaste de Ángel Arauz, iba a tocar el tema también de que, bueno, llegó, vamos a ver, del norte hacia abajo, y Kiki te decía que llega Vitamina Sánchez, no renuevan con Luis Murray. Sí. Antofagasta sigue el técnico Ameli, que me parece que ha sido un muy buen campeonato, renovó Felipe Flores. Después vamos bajando, otro equipo en primera A, bueno, Cobresal. Le extienden el contrato al técnico Huerta, que conoce muy bien lo que es la ciudad, el paladar futbolístico del hincha de Cobresal. ¿Qué otro equipo? Ayúdame, porque ya la memoria me falla. Vamos bajando, está Coquimbo, quien Coquimbo, también renueva a Yedro del campeonato anterior. Se le fue el delantero. Holgado se fue al Audax. Se fue Álvaro, también ya me voy a acordar, el otro delantero que juega por fuera. También se fue a Audax. Silva queda. El ex Auda italiano se queda. Diego Carrasco se va a la Universidad de Chile, el capitán. Y ahí está, vamos a ver en qué función van a ocupar a Diego Carrasco, porque yo lo conozco jugando de lateral izquierdo. Año fue stopper o central junto a Silva o a Washington Torres. Pero se va a la U. El partido que leí que de central lo hizo. Sí, pero él antes jugaba de lateral izquierdo. Maneja muy bien esa posición. Vamos a ver en qué función lo van a emplear ahí en la Chile, porque es un jugador polifuncional. Sí, esos jugadores son buenos. Bueno, así inició Arturo Vidal también. ¿Cómo? Delgado es el otro delantero que te decía que se el Delgado que se va al Audax. Sí. Por lo menos lo que yo estaba leyendo. Después acá, bueno, ya hablamos de Colo-Colo, de Católica, de la U, Palestino, la Unión. Sigue Nano Díaz. Sí. Se fueron todos los extranjeros prácticamente. Sí. Ampuero también se va bastante molesto, un referente de la Unión. Y ahí es donde está sonando Pinilla. Mauricio Pinilla, justamente, que vamos a ver qué decisión es la que quiere, porque se habla mucho de que, y está muy fuerte el tema de que estaría llegando al equipo de Unión Española. Sí, igual sería loco verlo en la Unión, como que no, nunca me lo imaginé en su regreso a Chile que iba a terminar jugando por la Unión Española. Yo ya lo veía que en la U era como su cierre un ciclo de la carrera. Yo pensé que se quedaba sus 2 años acá y sí, pero parece que si llega a la Unión, demuestra que igual tiene ganas de seguir demostrando su talento y en un equipo que tampoco, o sea, es un equipo grande, pero no tanto como los tres principales. Así es, los dos finalistas que Copa Chile renuevan a sus técnicos, como es Basay y JJ Rivera. Como bien lo decías tú, Delgado, están llegando a Audax. Unión, también dijimos, sigue Fernando Díaz. Que parece que Unión igual tuvo problema económico esta temporada. Sí, entonces creo que fue por necesidad. Igual sacar a tantos jugadores. Y recién liberaron los fondos del CDF. En Curicó sigue Jaime Vera. Sí. Y después, bueno, descendió Deportes Temuco. Nos saltamos a O'Higgins. Pablo Magaláes, ex Pablo Antofagasta, llega a O'Higgins. Se retiró Pablo Calandria. Y Marco Antonio. Sigue Marco Antonio Figueroa. Le renuevan contrato a Albert Acevedo, jugador insigne ahí en O'Higgins de Rancagua, un jugador muy polifuncional que está muy arraigado en en la gente de O'Higgins de Rancagua. Curicó, que es el equipo de Jaime Vera, que también están viendo qué jugadores están llegando. Temuco, quien desciende, ahí se habla en Temuco también de que puede ser el nombre de Pellicer o de Hugo Vilches, los posibles candidatos allá a Puerto Montt. Y ahí estaríamos. Y nos falta Everton. Everton, que parece que... Dicen que Palermo. Dicen que Palermo es entrenador y como tras la salida de Toselli, están buscando arquero. Pues Nacho González de San Luis de Quillota, que creo que finalizó su contrato. Sí, terminó contrato. Johnny Herrera también se hablaba. Johnny Herrera me parece que ya está muy lejano. Está muy lejano, por el tema económico, no llegaron a un acuerdo. Sí, o sea, tengo entendido que por el tema económico Johnny Herrera había dicho que no, pero ahora está de vacaciones y dijo que a su regreso igual se puede sentar a conversar y ver el tema del sueldo, que por qué se baje. Le vamos a dar tarea al Maxi también porque ya son prácticamente las 1 de la tarde y también vamos a hablar un poco del fútbol femenino, esta selección chilena que Maxi, para que nos busques cuando pueda, tenemos tiempo porque seguimos acá dialogando con Ignacio Flores, dueño, el único, solamente tú administras esa página, ¿cierto? Futbolnoticias.cl. Ahí estamos ya visualizando, recordar también que en el fútbol femenino la gran final es entre Palestino y Santiago Morning. Santiago Morning ganó por 3-1 y Palestino le gana a Colo-Colo por 2-1 y la gran final creo que va a ser en el Estadio Nacional.
¿Sí? Se juega ya este fin de semana entre Santiago Morning y Palestino. ¿Y entrada? Desconozco eso, Ignacio. Vamos a averiguar. Yo sé que el Maxi tiene muchas amigas que juegan al fútbol y prontamente nos va a dar esa información para que puedan asistir, ya que hubo esta semana. Esta semana fue eso. La fase de grupo. La fase de grupo. Mundial. Chile está en el grupo F. Está difícil, ¿ah? ¿Eh? Difícil, está complicado, difícil. Porque tanto Estados Unidos como Suecia, Tailandia y Chile. Tailandia, de hecho, está mejor rankeada que nuestro seleccionado nacional femenino. Sí. Pero hay confianza. Yo siento que el equipo clasifica a los dos primeros y el mejor tercero. Chile se tiene que enfocar en sacar buenos resultados con Suecia y con Estados Unidos, potencias mundiales, y ganar sí o sí a Tailandia. Uno visualiza tal vez el poderío de estos dos equipos, pero Tailandia siempre llama la atención que es un equipo fuerte físicamente. Vamos a ver cómo se prepara esta selección, porque hay que ir ya mirando, observando a los rivales. Sí. En junio del próximo año se viene este mundial allá en Francia, y donde ya la gente acá en Chile están comprando entradas para o paquetes para viajar a ese lindo país. Sí, o sea, siento que la Copa América que se desarrolló acá en Chile motivó harto al chileno a interiorizarse en la rama de fútbol femenino. Entonces ya hay como un sentido de interés, pues ya estamos más pendientes. Y bueno, el grupo que nos tocó, que les tocó al equipo chileno, igual yo le tengo fe, creo que está accesible y eso es el mejor tercero, creo que le puede dar una chance. Con Estados Unidos ya tuvieron dos partidos amistosos, que igual, pese a quien uno perdió en por goleada, igual se... Sudáfrica y Australia también se jugó. Pero igual hay un estilo de juego. Y el entrenador es el mismo. Yo siento que, está lesionada la Carla Guerrero, pero estos partidos que hemos visto con Estados Unidos, con Australia, con Sudáfrica, te das cuenta el nivel físico que tienen estas jugadoras. O sea, me parece que ahí tiene que trabajar y darle mucho más énfasis el técnico Letelier para igualar un poco las cargas, porque se ven distintas las europeas. Ahí esa es como la diferencia, porque en lo táctico creo que el Letelier lo ha hecho bien, pero el tema físico creo que por ahí nos pasan por encima. El otro equipo se prepara muy bien y también es un tema de institución. Allá en esos países se le da mucho más espacio a esas ramas. No, y recuerda que prácticamente son 12 las seleccionadas chilenas o 14 que están jugando afuera. O sea, está la Tiane hoy día se habla de que es la segunda mejor arquera del mundo. Está la Geraldine Leighton, bueno, la Carla Guerrero está lesionada. La Karen Araya, la Bárbara Santibáñez. No, hay harto, va sumando nombres que esperemos que, estando fuera de Chile, tengan una mayor proyección física y futbolística para que lleguen de buena forma a lo que va a ser este lindo mundial. Porque sí, va a estar bueno. Yo ojo con China, que siento que es un equipo muy potente físicamente y que prácticamente siempre están llegando a los primeros cuatro lugares cuando participan en este tipo de mundiales. La potencia, obviamente, es Suecia, es Estados Unidos, que me parece que Estados Unidos es la primera en el ranking. Estados Unidos. Y de ahí va sumando otras selecciones. Vamos a ver cómo lo hace Brasil. Bueno, Brasil igual tiene buenas jugadoras. Ahí está. Por fin, Maxi. Grupo A, mira, Francia, Corea, Noruega, Nigeria. Noruega creo que por ahí vi un partido. Los demás, pasa palabra, no tengo mucho antecedente de lo que es el grupo A. Grupo B, Alemania, China, España y Sudáfrica. Grupo C, Australia, jugamos con ellas. Sí. Italia, Brasil, Jamaica. ¿Ese grupo está bueno igual? ¿Accesible para ti? ¿Para quién? Para ti, No, pero accesible para qué. Para Brasil, perdón. Ahí sí. Brasil tiene muy buen equipo, tiene una de las mejores jugadoras. Marta, sí, así que no, yo creo que... Aquí el que Jamaica va a tener, que en realidad no he visto muchos partidos de la selección femenina de Jamaica. El Maxi ha visto muchos partidos de Jamaica, le encanta Jamaica. ¿O no, Maxi? Estas serían las Reggae Girls. Ahora son los Reggae Boys. ¿Ya? Serían las Reggae Girls. ¿Viste? Ahí te encuentras. Si le encanta Jamaica, esa onda, aparte que el compadre canta muy, muy bien. Lo último que supe es que le volaron a nuestra selección. Sí, pues. Así que ahí Jamaica. Está el grupo. Ojo con Jamaica. Ojo. Grupo D. Este también está bueno, ¿ah? Inglaterra, Escocia, Argentina y Japón. Argentina, recordar que ganó el repechaje. Ahí está la Stephanie Vanini, la Messi argentina, que le dicen, una 10 que tuve la suerte de trabajar con ella acá en Santiago cuando estuvo en la universidad. Gran jugadora.
de mucha potencia, bajita, pero es muy hábil, la Stephanie Vanini. Grupo E, Canadá, Camerún, Nueva Zelanda y Holanda. También está difícil ese equipo. Va a estar peleado, sí. Y el grupo F, United. Estados Unidos, Tailandia, Chile y Suecia. Recordad que Suecia y Estados Unidos son potencias. Sí. Te insisto, me parece que se tiene que enfocar en el trabajo físico, porque el trabajo futbolístico, táctico, cómo uno va mirando a estas chicas, cómo juegan a nuestra seleccionada nacional, sí, son muy buenas para el fútbol, pero el desarrollo en cuanto a la musculatura, las otras chicas son mucho más altas, de mayor envergadura física, pero eso se puede soslayar con un buen trabajo de movilidad, de movimiento, de pase, de ocupar bien los espacios, y además de ser conscientes de las falencias, pero siempre potenciar las virtudes, que siento que nuestra selección perfectamente puede dar la sorpresa clasificando en el grupo F. Sí, yo creo que clasifica, yo creo que de clasificarse. ¿Le ha llegado algún comentario, algún amigo que lo esté viendo? ¿O en su página llegó algo? No, lo que pasa es que yo no tengo datos móviles, entonces no estoy como desconectado. Pero sí, hay varios que me están viendo, mi familia, algunos compañeros. Oye, Maxi, para que la gente también vaya colocando nuestros auspiciadores ahí en pantalla, o ya los colocó, para que vaya... Pero los podemos hacer. Sí, porque ya son las 1:05. 1:05, ya como pasa el tiempo, ya nos queda poquito. Ya estamos con Ignacio. ¿Te gustó la radio? Sí, muy buena, me gustó. Es entretenido, sí. Siempre. ¿Tienes un canal de YouTube también tú? Sí, un canal de YouTube. Un canal de YouTube. Y el año pasado también les contaba que, como siempre me ha gustado lo de la comunicación, también trabajé en un proyecto para el Mercurio de los Estudiantes durante el año 2017. Y también participé en la radio de mi colegio el año pasado. Completo, ¿ah? ¿Eh? Lo vamos a traer acá a Radio Touch para que cante junto a ti. No cantar mista. Ahí. No, pero ¿cómo? No tanto, o sea, hay que cantar lo que sea, ¿no? Así es que no hay que tener miedo al ridículo. Acá en Radio Touch siempre estamos ahí trabajando las cuerdas vocales con el Maxi. La radio me gustó. Siempre de chico me quise estar en una radio y ver cómo era. Y ha sido bien entretenido, así que gracias por la invitación. Y las instalaciones están súper buenas, me gusta. ¿Y de Lampa cuánto te mandaste para acá? ¿Viniste solo? ¿Con quién? No, lo que pasa es que mi familia es de acá de Santiago y viven acá cerca, en Ñuñoa, así que... Está al lado, aquí un par de cuadras, ¿no? Sí, así que el fin de semana me vine a quedar acá a dormir y me vine acá, me demoré como 5 minutos en auto. ¿Viste? Eso es lo bueno, así como mi estadía que también vive cerquita acá, se viene en bicicleta mi gran amigo. Sí, bueno. Maxi, ahí están nuestros auspiciadores. Hoy está yendo al gimnasio de Lecardo, ¿no? Chile Progress, el ESL Parada 1561. Ahí tenemos a Chile Progress. ¿Qué más tenemos ahí en nuestros auspiciadores? Usted ayúdeme, pues, Maxi. Usted tiene linda voz, una voz más melodiosa. Porque se Lubricantes comer. En línea. Lubricantes en línea, Viva Z433 Independencia. Teléfonos, gracias, me borró el teléfono. Ahí sí. 2273-75278. Lubricantes en línea, que Edgardo Díaz ya prontamente va a ir a buscar todos los premios que tenemos. Mañana, hijo. Mañana va a ir a buscar, mañana, me parece. O sea, va a ser esa pasada completa por... También hay que ir a Trinidad Oriente 263 La Florida en autoprogarage.cl. También hay que ir a buscar los regalos que nos tienen ahí en autoprogarage para que sorteemos prontamente estos regalos. De nuestros... Mira, nos está escribiendo ¿quién? Al Instagram Mr. Esteban Garrido, dice que quiere también que lo entrevisten. Así que se tiene que poner en contacto con el Facebook de Radio Touch. O a contacto @radiotouch.cl o al Instagram. Sí, el Facebook es la manera más rápida. Facebook. Bueno, manéjelo usted. De comunicarse. Así que escríbanos nomás, muéstrelo lo que quiera mostrar y ahí hablamos con el productor de la radio. Toda la gente que quiera venir a Radio Touch, porque tenemos muchos programas. Tenemos buena parte de lo que es fanático, tenemos de emprendimientos con la Caro Barbato. Puede venir a Morning Touch junto a la Tere, junto a la Claudia Eppelman. Venir también por a Salud Salva. Porque dice que es un modelo chileno. Ah, ya. Ganó un concurso internacional como Mr. Chile, imagínese. Ya. Claudia Eppelman, ahí. Claudia Eppelman, le vamos a decir a la Caro que tenemos un invitado ahí para escriba que. Escriba la radio nomás, Mr. Esteban Garrido, y ahí conversamos. Ahí estamos, ¿viste? Si siempre nos están escribiendo, así como lo hizo... ¿cuántos invitados hemos tenido acá en Radio Touch? Hablando de fútbol, de emprendimiento, de su empresa. Malabaristas, humoristas, cantantes. Hasta usted lo ha entrevistado, Mista Díaz. ¿Cuándo había sacado otra canción?
Ahora prontito se viene, ya. Estamos haciendo el videíto. ¿Tiene el nombre ya o no? Se llama Brookie. ¿Cuánto? Brookie. ¿Y en inglés o en español la va a hacer? ¿Cómo canto yo? En Spanglish. Spanglish. Me gustó eso. ¿Cuándo vuelve a Estados Unidos? No, lo sé. No lo sabe. Ya, si volvemos, pues, ya sería el próximo año en esta misma fecha. Ya se vino con los bolsillos llenos ya. Sí, ya ¿para qué va a ir de nuevo? Si tuvo 45 días ya y ahí está. Oye, ha sido entretenido lo que es fanático hoy día con Ignacio. Sí, mira, espérame, que tenemos vinos Peroli. Ahí está otro auspiciador. Cuando vino acá nos trajo una gran cantidad de degustaciones y ese día nos vinimos en metro porque después de la vuelta nos fuimos algo chambreado, como dicen en el campo. Bus en Mayorga S.P.A. en Talca 119, oficina 202, Puerto Montt. Con dos T. Puerto Montt. ¿Está bien o no, amistad? Muy bien. Para el traslado de... ¿De qué? De sus trabajadores. Ahí está. Oye, tú me decías que juega fútbol tenis. O sea, sí, de repente hacemos campeonato de fútbol tenis acá en Radio Touch. Sí, y quiere hacer un partido, traiga su dupla, yo juego con Maxi. Podría mi dupla, pero te iba a contar que igual gracias a uno de los contactos que ha ido generando la cuenta, tuve la oportunidad de ir al Mundial de Fútbol Tenis, que se hizo este año. Así que fue una experiencia bien... ¿Tú la fuiste con cobertura todo o fuiste a mirar? No, fui como prensa. Ya. Sí, fue una buena experiencia, era la primera experiencia que iba así como acreditado en algún evento. Igual yo era el más chico de los grupos, pues, o sea, eran puros periodistas más grandes. Entonces de repente me pasaba que los guardias iban y como que ya me estaban echando. Me decían, oye, ¿qué haces acá? Y tienes que entregar la pulsera. Anda, ¿no? Al colegio, te decía. Anda al colegio, sí. ¿Y a quién entrevistaste ahí? ¿A quién entrevisté? Mira, igual debo reconocer que como no le trajo a nadie, tampoco fui como la necesidad de ir a buscar una nota o a declarar algo. Pero sí conversé con muchos futbolistas y igual entrevisté, por ejemplo, a Felipe Núñez. Sí. A Palermo. Tipo muy dócil, muy tranquilo para declarar. Es tranquilo, sí, pero no. ¿Pancho Ruiz? Lo saludé a Pancho Ruiz, sí, a él lo entrevisté. Mira, me pasó algo loco, que yo iba a entrevistar a Felipe Núñez y él es bien, parece que es bien amigo del Pajarito Valdés y está Torto Paso también. Ya, sí, pues es la dupla del Pajarito con el Torto Paso. Y yo estaba conversando con Felipe, así, oye, ya te puedo entrevistar, y en eso llega el Pajarito y el Torto a saludarlo. Así que y se quedaron conversando, yo quedé como en medio de la conversación. Entonces quedé como ahí conversando con... ¿Y fotos no subiste a tu página? No, las tengo sí, pero no en ese tiempo. Esto, como que, o sea, es lo mismo que hace Mistadilla, que dice que cuando fue a Estados Unidos sacó fotos con Jennifer López, con Mar Anthony. ¿Dónde están las fotos? No hay, pues viste, entonces no hay, en la página no hay un registro que... No, mentira, estoy leseando, sí. Sí, le creo, porque nosotros fuimos... yo también fui al evento, fui a mirar, Edgardo fue a trabajar, donde se hizo... Este gran torneo de fútbol tenis, donde salió campeón otra vez, Abbondanzieri con con Palermo. Palermo, sí. Ya el año pasado también jugaron esa final y también fueron los campeones, el bicampeonato de ese fútbol tenis. Vamos a mirar, para el próximo año tenemos muchas ideas como programa que espero se concreten, que es lo que siempre conversamos acá. Temas de concurso vamos a hacer con panelistas hinchas en este caso. También queremos generar el tenis fútbol, pero eso va a ir de la mano también con los tiempos que tenemos, porque recuerda que ahora enero y febrero mucha gente sale de vacaciones, solamente tú puedes disfrutar. Vamos a echar un muro abajo y hacer una cancha de fútbol tenis acá mismo, acá, ahí jugamos antes tú, acá, y ponemos la malla ahí al medio y jugamos. No, lo otro que está en tendencia ahora es como el no sé cómo se llama, pero es como ping pong fútbol. Sí. Que como esta misma mesa incluso está buena, como está como para jugar. Está el pádel también, el pádel fútbol. Ah, el pádel, sí. Ese que trajo, si no me equivoco, Borghi fue el encargado de traer ese deporte acá a Chile. Sí, Borghi es como el rostro, me parece. Sí. Es como Mistadilla acá de Radio Touch, el rostro de Radio Touch. Sí, y también habían invitado a Fútbol Noticias para allá, pero no, justo era un día que no podía ir. Pero creo que estuvo entretenido igual el lanzamiento de eso, con harto futbolista. Pero que... tenía naturales. Eso ciencias sí, naturales. Ah, no, sí. Eso es muy antiguo. Tenía biología. Sí. Tenía biología y educación cívica. Qué antiguo, viejo. Religión. Religión. Acá todos me matan. Pero bueno, ha sido notable el tenis fútbol. Lo que dices tú, eso que suena arriba de la mesa. Acá, olvídate. O sea, aquí nos subimos a esta mesa. Aguanta todo, pero no, aguanta. Costó bastante.
tener limpia esta mesa sin cable, con varias ideas. No, pero está buena, güey. ¿Te imagináis jugar a Cantini Fútbol y las cámaras? Uf. Por eso no, quebra paga. Muro abajo. Yo quebra paga. Muro atrás, pum, lo echamos abajo y hacemos ahí. El segundo set. No, pero igual hay dos puntos de vista. Porque imagínate jugar un partido de fútbol ping-pong con estas cámaras. Hay buenas tomas. No, no, sí se da. Mira, de hecho, ahí está tu cámara principal. Sí, ahí está. Acá está la mía, que la de frente, y la que estaba la que está atrás tuyo también. Falta la cámara para mi estadilla, para que veáis todo el desorden que tiene allá, su galleta, su ensalada, porque el hombre es vegetariano, pero su galleta y todo eso. Así que ha sido importante nuestro gran amigo Mista Díaz desde que llegó en este repunte, en este crecimiento de Radio Touch. Mañana tenemos el día B. ¿Te gusta la primera vez? Sí, sí. ¿Quién salió campeón en la B? Coquimbo. Ah, viste, sí sabes. No, ¿quién ganó la liguilla? Cobresal. Ah, viste, sí. No, sí, igual siempre atento a la noticia. Fútbolnoticias.cl. ¿Quién es el quién subió de segunda profesional a primera B? Santa Cruz, quien ganó el sábado a General Velázquez. Empataron a uno y con el empate sube a primera B el equipo que dirige Osvaldo Arica Hurtado, donde tuvo al mejor jugador elegido por los periodistas, delantero de Santa Cruz. Viste, se me olvidó el nombre, ya me voy a acordar. Luca Montigo, ¿te acuerdas de él? Sí, un jugador que hizo la división menor en Colo-Colo. Sí. También juega el arquero Payaqueo, Rodrigo. Ya. Entre otros nombres que están ahí en el equipo de Santa Cruz. Sí, creo que Montigo tiene una vuelta larga en el fútbol. No se la ha hecho fácil. No, para nada. Para lo que prometía. Decisiones. Esas son las decisiones. Igual, en la primera vez no. En la primera vez me informo igual, pero siempre estoy. Por ejemplo, si voy de vacaciones a algún lugar, siempre trato de estar pendiente de los partidos. Por ejemplo, voy a La Serena. Trato de ir a la portada y ver los partidos de La Serena. Oye, y otro, yo sé que te gusta mucho el fútbol, ¿eh? Pero ¿tercera B te gusta, no la tercera B? Mira, la verdad, nunca le había tomado tanta atención, pero la otra vez se me acercó un equipo de Quilicura Unido, ¿sí? De tercera B, si le podía informar un poco sobre lo que están haciendo, y ahí me puso un tanto al... ¿Usted al sabe que Deportes Concepción está jugando la final en tercera B? Sí, pues. Con Pilmahue, sí. Que empató a cero, en Villarrica. Sí. No sabía. Eso, no tanto. Bueno, yo lo sé porque me gusta a mí Deportes Concepción. No, Deportes Concepción, el León de Collao. El sábado estaría jugando la final, allá en el Ester Roa, en Concepción, con Pilmahue. Empataron 0-0, así que todavía está la llave abierta para ver quién sube. ¿Y el otro equipo que...? Algunos molestan a la Universidad de Concepción, que dicen que Deportes Concepción llena más el estadio. Sí, que... obvio, pues si la U de Concepción tiene poquitos hinchas, es un club mucho más nuevo. Y en tercera A, Limache, me parece que ya está listo para llegar a segunda profesional. Ayer también ganó Lautaro Will, le ganó a Colina 2-1, y ahí se va a decidir quién de esos dos equipos es el próximo que asciende. Y ahora, este otro año, me parece que cambian una regla. Y creo que la segunda división se juega con jugadores sub-23. Sub-23 y cinco excepciones. Es lo que se está conversando en pasillos de la NFP, porque hay que recordar que si van a bajar las edades van a quedar muchos jugadores sin trabajo en segunda profesional. Ignacio, fue un gusto, un placer. Ahí están las pantallas para que se despida, para que haga un llamado a sus seguidores, para que sigan escuchando Radio Touch. Ah, bueno, sí. Así que para que... Nos estamos despidiendo ya en esta jornada de fanáticos. Mañana se viene el día B. ¿Quieres decir algunas palabritas antes de irnos ya? A ver, no, muchas gracias por la invitación. La pasé muy bien, muy entretenido el programa. Uno siempre queda con ganas de seguir conversando, estuvo muy entretenido. Y enviar un saludo a... Ahí está su cámara, mire. ¿Ahí está mi cámara? ¿Colina? ¿Colina ahí? ¿Lampa? Lampa, sí. Ah, es la de allá, la que está atrás. Esa. Ahí está. A ver, ¿qué puedo mandar varios saludos? Sí, dale. Es que, dale, aproveche sus minutos que quedan. Ya, a ver, primero que todo le quiero mandar un saludo a mi profesora María Elisa, que me dijo que me estaba viendo de mi colegio, el Colegio Sol del Valle, que siempre el colegio en general siempre me apoya y son súper simpáticos. Así que muchas gracias a todos los del colegio, desde el Mr. Ángel, que es personal del aseo, hasta mi profesora jefe María Elisa. Un saludo también le quiero mandar un saludo a mi familia también, que me está viendo, a la Cami, a la Lore,
a mis hermanas también, a mi mamá, que todos me están viendo ahora, mi papá. Así que... ¿También? ¿Por dónde lo están viendo? Díganos. ¿Por la página, por el Facebook? Yo creo que por la página, le mandé el link para que lo vieran por la página. Excelente. Así que... Un saludo ahí. A toda la familia de la masa. Que la está haciendo a la familia de la masa y a la familia Flores también. Flores. Sí. Sí, ¿y bueno, a quién más? Aproveche, porque después se le va a olvidar uno y lo van a retar. A ver. Compañero de colegio, a su mejor amigo, a la polola, a la amiga. No le puedo mandar un grupo, o sea, un saludo a mi grupo de compañeros con el que vamos a juntar en el colegio, que siempre me apoya con esto, al Nico Cerda, Diego Bragado, Diego Garrido, al Felipe León, que siempre, aunque este proyecto es medio raro, igual siempre me apoyan en mi idea y siempre me están apoyando, así que agradecerles también a ellos. Y yo creo que eso sería, ¿no? Ahí está, Nacho. No, y tengo que mandar un saludo también. ¿A quién? Tengo que mandar un saludo también, que ahora tenemos página de internet, futbolnoticias.cl. Ya. Y tengo que agradecer también a Esteban Loaiza, que él me ayudó con la página de manera voluntaria y sin cobrarme, así que muy, muy amoroso él, que me hizo la página. Así que tengo que agradecerle. Ahí está. Mista, ¿quería decir algo usted? Nada, que dijera también dónde lo encontramos. Mira, aquí bueno, vamos a mostrar ahí algo está, que él conoce. Sí, esa es la página. Esa es la página. Está, creo que le puse, estamos trabajando en ello porque no da el tiempo de ir actualizándola, porque igual implica trabajo una página de internet. Bastante, pero mucho. Mire, vamos, pero ahí... internacional, nacional, chileno, en el extranjero. Sí. Ah, mira, ese hashtag, recuerdo de FNCL. Lo pueden buscar en Instagram, recuerdo de FNCL, y hay hartas publicaciones entretenidas para los que les gusta recordar momentos del fútbol del pasado. ¿Y cuál sería ahí? Recuerdo de FNCL, lo buscan en el buscador de Instagram y como hashtag, y hay hartas publicaciones entretenidas, ahí lo pueden buscar, mira. A ver. Hartas fotos del baúl. Recuerdo. Recuerdos, FN, de Fútbol Noticias, CL. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ver. Capaz que salga una foto suya, Mista, cuando recién nació. No, ahí me la tengo que mandar y la subo. Por ejemplo, hay hartos videos. Por ejemplo, ese, el de la culebra, ese. Sí, es el tercero. El tercero, ese. Ese tiene hartas. No tiene tanto. Pero... ¿Este? Sí, ese es de Lucho Fuente contra el gordo, y el ahí, mejor. Ahí le Ronaldo, mira. Ese Lucho Fuente lo hacía muy seguido en Coriloa. Yo fui compañero de él y lo hacía bastante en entrenamiento. ¿En entrenamiento? Sí, no fue una cosa casual que hizo. Siempre desarrollaba esa jugada. Sí, siempre lo hacía. Oiga, ese partido lo jugó. Bueno, ¿cómo lo jugó? ¿Cuánto corazón puso? Yo todavía me acuerdo. Y le puse ahí un relato. No lo dejó. Hay un relato de Barrio Bravo ahí que él le escribió. Ahí están. Así que están todas las páginas ahí para que vean los recuerdos. De Vistadilla también tiene un recuerdo. A ver esa. Ese, mira. Arturo Vidal con la camiseta del Bayern. Mira. Ahí está, chiquitito Arturo. Chiquitito, o sea, y recién había llegado. Pero siempre con personalidad. Siempre. Y los mandó todos a comprar pan. Ahí recién había llegado Arturo, que hizo un gran partido. Ahí está, mira. ¿Para dónde van? Ni la toca, o sea, le hace dos toques nomás. Es una jugada grande. Ahí está Arturo con la 23. Ahí recién había llegado a Alemania. No, pero luego es como lo engaña sin la necesidad de tocar el balón. Es solo un movimiento de pierna. Los mandó. Es buena esa, sí. Y hay otras fotos también, además de video. Creo que por ahí hay Alexis en el Udinese. Ahí está Arturo. Ah, esa fue hace tiempo igual para... Y ahora son amiguis. Sí, pues. Ya. Son amiguis. Sí, pues, esa foto la subí, de hecho, antes de que llegara al... Ayer viajó en el avión privado. Sí, obvio. A ver la final de Copa Libertadores. Que no logró Alexis y Claudito. Pero bueno, pero es que también... De Arturo, además que se gana en cancha. Ahí está Alexis. Hoy día preparándose acá en Chile va a volver con todo el 2019. Sí. Algunos dicen igual que si no preparar a Chile para aprovechar de grabar su película. Sí, obvio. Sí. De todo es el gol de Alexis, si no me equivoco. Ese es de chupete, me parece. De chupete. Sí, ese lo vi un seguidor. Sombrerito. Eso es lo que voy a aprovechar de decirles, que este hashtag igual ha sido con la ayuda de hartos seguidores. Entonces tienen que escribir al interno algún recuerdo que les gustaría, valga la redundancia, recordar. Y nosotros los publicamos. Y... Ahí está. Así que entretenida la página, entretenida la conversación con la ayuda de mi gran amigo Maximiliano, que otro día por temas laborales nos acompañó hasta... La una más o menos nos acompañó Gardo, así que Ignacio, agradecimientos, saludos a tu familia, bueno, gracias. Que sigas con este proyecto, que sigas creciendo como persona, como alumno y que los sueños se pueden lograr. Así que, Mista, nos vemos mañana en el día B por Red Gol y Radio Touch. Que estén bien, nos vemos.
Chao, chao.